Buenas tardes. Me llamo Ana. Acudí por primera vez a la oración de misericordia, acompañada por mi hermana Elena, en enero del 2019. Desde la primera oración sentimos una gran paz interior, como la que encontramos al estar en casa. El tiempo que duraba, la oración se nos pasaba volando y éramos las últimas en abandonar la iglesia. Venir a la oración era nuestra máxima ilusión, nuestro planazo del mes, como nos gustaba llamarlo. En cada oración encontrábamos la iglesia más llena y con la llegada del COVID pasamos de venir presencialmente a seguirla online. Cada mes una amiga me mandaba la convocatoria, pero a partir de un determinado momento y sin saber el motivo, dejé de venir o de seguirlas. Llevaba desde el mes de febrero pasado revuelta interiormente. Había algo que no me permitía encontrar la paz y no era capaz de identificar qué era, además de no dejarme ser feliz. Pasaron las semanas y mi vieja amiga, la ansiedad, empezaba a hacerse dueña de mi cuerpo y de mi mente. Sentía como un ardor recorría mis brazos y mis piernas y mi mente daba vueltas a los mismos pensamientos improductivos. Fui sobrellevándola como pude, pero notaba cómo mi carácter estaba más irascible principalmente en mi trabajo y con todos los que estaban a mi alrededor. El sábado anterior, al Día de la Madre, mi amiga, como cada mes, me envió la convocatoria de la oración de misericordia de Santo Domingo y esta vez no solo la vi, sino que me dije, claro, el lunes iré sin falta. Hablé con mi madre que vive en Madrid y le anuncié que vendríamos a la oración y se quedaría a dormir en mi casa para no tener que preocuparnos de la hora. Y así fue. Recuerdo que el mismo lunes no podía dejar de pensar en la oración de la tarde y sentía una gran emoción. Estaba segura de que iba a ser muy especial y estuve en lo cierto. Estábamos felices de estar, de celebrar cada minuto y de sentir esa paz que tanto nos faltaba. Llegaron las palabras de conocimiento con un precioso regalo para mí. Ana, quiero verte feliz, abandona tus miedos, yo me ocupo del resto. Sentí una emoción tan grande que no podía dejar de llorar. Finalizada la oración, le propuse a mi madre quedarnos para que rezaran por nosotras. Pasé y expliqué al equipo de intercesión mi situación de los últimos meses y las palabras de conocimiento que acababa de recibir. Rezaron por mí. Y uno de los colaboradores me dijo, me viene algo que te ocurrió cuando tenías 20 y tantos años. Empecé a llorar, pero esta vez sollozando, mientras le explicaba lo que ocurrió en esos años de mi vida. Algo que había repasado una y otra vez sin encontrarle un sentido que ahora sí podía comprender. Yo no tuve adolescencia, fui una niña tranquila, introspectiva y obediente. Con 25 años, una carrera de arquitectura terminada con honores y un novio también arquitecto del que estaba muy enamorada, sufrí la más terrible crisis de identidad personal. De la noche a la mañana me planteaba si todo aquello lo habría hecho únicamente porque era lo que se esperaba de mí, por agradar a mis padres o si verdaderamente lo había hecho por mí misma. Esta disyuntiva fue tan grande que me inventé una estrategia para abandonarlo todo y marcharme lejos a averiguarlo, sin tener el visto bueno de mis padres que no comprendían nada. Tenía dinero y me marché poniendo tierra de por medio. Me fui a Inglaterra y allí encontré un buen trabajo en un estudio de arquitectura, al mismo tiempo que avanzaba en una investigación para mi doctorado y era asistente de un profesor en la universidad. Fue un momento durísimo, especialmente para mi madre, que sentía que su hija, siempre tan responsable, se perdía. Para garantizar mi aislamiento, no di más referencia que el número de teléfono de la oficina donde trabajaba. Fueron meses muy difíciles, de gran soledad para mí. Encontré gente verdaderamente hostil en mi camino y sufrí en silencio. Estaba completamente sola, sola conmigo misma, y no me gustaba lo que veía, pero mi orgullo no me permitía dar marcha atrás y reconocer mi error. Las Navidades de ese año regresé a mi casa en Madrid. El hermano de una amiga de Murcia de la adolescencia, único amigo al que contaba la realidad de lo que estaba pasando en ese periodo, vino a cenar a casa con mi familia esa Nochebuena por encontrarse solo esa noche. Mantuvimos una larguísima conversación que finalizó con un beso y el comienzo de una relación de pareja que se desarrollaría en la distancia porque en 2 días yo debía regresar a Inglaterra. Volvimos a encontrarnos al cabo de un mes y sin más dilación nos casamos. Desde el inicio de este matrimonio veía cosas que no me cuadraban, pero intenté no darle importancia. Con el paso del tiempo y mis sospechas se convirtieron en evidencias, había cometido un gran error.
Pero una vez más, por ese gran sentido de responsabilidad con el que me habían educado, tuve claro que solo podía luchar por ese matrimonio con todas mis fuerzas. Mientras contaba todo esto, sentí que aquella era la figura del puzzle de mi vida que llevaba años buscando para poder entender el dolor y el miedo que me arrastraba. Esa noche, el Señor me perdonaba, pero más importante aún, yo me perdoné de mi falta de honestidad conmigo misma y con los demás de aquellos años. No podía dejar de llorar. Regresé al banco donde me esperaba mi madre, angustiada al verme llorar de ese modo. Le expliqué que mis lágrimas ya no eran de dolor, que esas lágrimas eran por fin mi salvación porque me estaban curando. Pude confesar a mi madre mi sufrimiento de aquellos años en los que ella me sentía perdida y había sufrido tanto por mí, y por fin pude descansar al pedirle perdón por el dolor que le había causado. Me había pasado casi 20 años yendo al psicólogo, tratando de liberarme de mi relación con mi madre, a la que siempre describía como terriblemente controladora. Mi madre había estado ahí, y ahora estoy segura de que el Señor me la puso como mi ángel de la guarda y puedo mirarla con gran admiración y ternura. Hoy me he despertado con la certeza de que empieza una nueva etapa de mi vida y doy las gracias al Espíritu Santo por haberme conducido en este maravilloso camino.